Y bueno, y ahora en el año tengo la revista que vamos a estar de gira. Déjame tirar alguna fecha porque si no... Sí. Ahí está. Ah, vamos a estar el 23 de marzo, 24, 25, sí. 26, en Balcarce, Necochea. Claro Meco, Claro Meco. No, Claro Meco, Claro Meco, Claro Meco, poné la fecha. Es fácil, Claro Meco. Pero nena, está la publicidad todo el tiempo. Es muy lindo lugar. Un beso para Claro Meco. Claro Meco. Claro Meco. Claro Meco. Y le damos la bienvenida a Nahuel. ¿Cómo te va, Nahuel? Enseguida va a estar con nosotros Julieta Visa, que también la vi por detrás de cámara. Porque nosotros tenemos un radio donde nos dijeron, donde no agarran el micrófono, donde no agarran las cámaras, no vayan porque no vamos a sancionar. Sí, no sé, Nahuel, acá me está entrando un mensaje duro. Que Carlos, pregúntale a Nahuel si es cierto que este chico estuvo internado en un neuropsiquiátrico. Sí, él es paciente psiquiátrico. ¿Estuvo internado? Sí. Él lo dijo. Sí. Lo contó en la isla. Perdón. Espera. Bueno, sí. Está descompuesta Julieta. Sí, acompáñala, acompáñala. Vení, vení. Vamos para afuera. Vamos a hacer un corte, enseguida volvemos. Por favor, por favor, un corte, por favor. Vamos. Enamorarse es como una droga adictiva que puede aliviar el dolor. Algo que se dieron cuenta con este estudio es que, digamos, donde aparece el amor en el cerebro no es donde aparece el deseo sexual. O sea, se gastaron toda esa guita para darse cuenta que era Chan y amor. Lo que pasa es que esté comprobado científicamente es un gran alivio. Porque si no pensás que te pasa solo. ¿No ves? Yo no quiero tener relaciones, pero te amo. Y está en esta parte de mi cerebro. Cuando sos joven es al revés. ¿Puedes garchar? Un poquito. Garchoteas tanto que te terminas enamorando. Bien, ahí quería llegar. Porque vos... se transforma en amor. ¡Uy, cómo me gustó! ¡Te amo, te amo! Sí, yo también. ¿Ve alguna música que te guste, pero decís, no puede ser que yo me quede tarareando este tema, pero Dante Spinetta no puede decir que me... Aunque sea un montaner, uno, óyeme cachita. Sí, soy feliz. Que decís, voy en el auto y me quedé, soy feliz, no me puedo escuchar, no me puedo quedar tarareando esto. No, no, ese tema es... muy, es como muy drogadicto. Deprimente. Muy drogadicto. Soy un poco más sano que soy. Ese, claro, tiene una felicidad demasiado extrema. Demasiado extrema. Como, pero ponele. Sí, dudo, es muy peposo. Es mucho, ¿no? Pasó, eso fue mi primer problema cuando empezaron a atomizarse los programas, que por eso creamos Zapping. Claro. Diciendo, bueno, busquemos un lugar donde nosotros también para nos podamos mover. Y contestarle, claro. Hay que manejarse con cuidado. Incluso cuando estoy haciendo estas declaraciones, mentiría si diría que no estoy calculando qué estoy diciendo. ¿En serio? No directamente. Pero está peligrosa la repetición. ¿No sentís también que se inauguró una etapa que es la televisión scratch? Sí. Con todo respeto, yo igual creo que es en base en tomado a programas de espectáculos que a lo mejor con un tono un poco más humorístico, más o menos, y muchas veces prepautado con este scratch, a los ojos de toda la gente, de las madres, las tías o los señores que quieran verlo, se divertían. Yo creo que tomando la misma forma se vuelve peligroso dentro de la ideología. Claro, porque ahí la gente toma partido de una manera pero fanática. Sería injusto si incluso desde acá dijéramos que se volvió un poco así la cosa. Sí. Las mujeres le dicen sí a la separación y no al divorcio. Básicamente se trata de eso. Me encanta. Las separaciones son maravillosas. Me adelgazo muchísimo. De grandes crisis. Toma medicaciones excelentes. Pero es que el hombre se divorcia de aburrido. De aburrido a un montón de situaciones. No, de vos, estoy aburrido, me voy a divorciar. Digo, creo que en algún momento dice... Y la verdad que esta mina yo no. No, no, no. Ya hace 4 meses que vengo cogiendo a mi secretaria, pensé que vamos a empezar a separarme. Y la mina, a esta altura de la vida de las mujeres, se harta, se cree merecedora de otras cosas, que por ahí antes la resignaba. Me parece que con el tiempo la mujer ha dejado de resignar un montón de beneficios que teníamos y que no sabíamos. El personal trainer, el asistente, un montón de beneficios. Profesor de tenis, y no, preguntar a Mejide. ¿Qué tenés de rockstar? ¿A qué te referís con eso? La fantasía, ¿me entendés? Claro. De la fantasía de la buena vida, de las minas, de claro. Qué sé yo, de... No, yo sé, esa mano media cliché, de pedir, qué así, sé yo, solo en tu camarín, no sé, claro. tal whisky, esta boludez, no, que te digo. No, digamos, no. ¿De todo eso te parece un boludez? No, me parece una boludez esa movida, no. Para mí es... somos gente que hace música, nada más. No hay diferencia. Y cuando te la empezás a querer, ya te convertís en un gil.
cuando empiezas a pomelizar, digamos. Sí. Y creo que también hay que romper un poco también por una cuestión del mensaje que estás tirando también a la monada nueva, a los pibes nuevos que están saliendo. Cortar con esa manito del reviente va, claro. El reviente rock, porque no, veamos lo que le está pasando sí. Al rock en Argentina, también, sí. ¿Entendés? No es bueno el reviente. No. ¿Para qué? Eso es para debilitarte y para que no salgas adelante de alguna manera. Creo que hay que afrontar los miedos de uno y... Nada más, supongo que el mejor artista que cada uno puede ser es el que está más lúcido y más atento a todo. Eso de que tenés que estar medio flasheado o oído para... tener inspiración es una mentira. Eso es porque capaz no te conectás del todo con vos mismo. O porque no sos tan talentoso. A mí me gusta enfrentarme a mí mismo también. Mirarme y saber qué me está pasando, ¿no? Y sea malo o bueno, y ahí hay que bancársela. Muy bueno.